No he probado todavía la comida, pero sé que va a estar divina porque sí, como huele, sabe, es increíble. Véanle la pinta que tiene con arrocito blanco y con tajadas. Esto es un manjar de dioses. Aquí estamos haciendo nuestro mofongo con chicharrón. Bienvenidos a un video más de Arturo Gourmet TV. Hoy estamos en un restaurante dominicano que se llama Aroma. Y de verdad que el aroma envuelve todo este sitio que está maravilloso. Y espero que me sigan en este video. Esto es Arturo Gourmet TV, es una aventura gastronómica y estamos en una tierra dominicana, en Orlando. Cuando uno viene por primera vez a este restaurante, ¿qué es lo que debe probar? El chimi dominicano, el majarete, el sancocho, el chivo guisado, el arroz, habichuela y carne, que es nuestra bandera, todo, todo delicioso. Por este lado, nuestra parte caliente, tenemos tostones de pan, habichuelas negras, moro de habichuelas rojas, yuca encebollada, mangú, mondongo guisado, vegetales maduros, habichuelas rojas. ¿De qué va Aroma? Este restaurante es dominicano, pero tiene fusión. Cuéntame eso. Claro que sí. Es dominicano. Nace con la idea de mi hermano de poner una, de hacer algo diferente, algo inspirado en el sabor dominicano. Pero a medida que hemos ido creciendo, hemos visto cómo estamos como comunidad latina y fusionamos, vendemos de nuestros países hermanos, Puerto Rico, Venezuela, tequeños, empanadas, alcapurrias, todas esas cosas, incursionando para que las personas puedan venir a adquirir el sabor dominicano, pero con sus raíces. Nuestras bebidas dominicanas, nuestros famosos country club, rojo, merengue, piña. Evidentemente, Dominicana tenía que tener una soda que se llamara merengue. Es de la marca Country Club, me dicen que es súper tradicional en Dominicana. Y me traen algo que para mí siempre ha sido un misterio, ¿por qué el kibe es tan dominicano aún siendo árabe? Lo primero que veo es que tiene una textura diferente. Vamos a probarlo, están recién hechos. Se le sienten las especies, está relleno igualmente, se lo voy a abrir acá para que ustedes lo vean, está realmente muy crujiente. Aquí me trajeron una salsita, esto es como mayo ketchup, salsa rosada para los venezolanos. Gracias. El dominicano tiene muchísimo sabor, porque el dominicano, de hecho, como habla, como se mueve, como es muy, tiene muchísima gracia. ¿Eso va reflejado en la comida? Claro que sí, porque todo lo que se hace con amor y alegría. Entonces, cuando uno sazona su pollo, cuando uno hace su sancocho, olvídese que eso de verdad queda delicioso. El amor y la alegría que tú le pongas a cada cosa que tú hagas. Ahora le vamos a presentar el chimi dominicano. Es un sándwich muy popular, más en la capital, que es la ciudad de Santo Domingo, en el cual cuando salen de las parrandas, de los bailes, se van a los chinchorros a comer ese tipo de sándwich. Delicioso por su gran sabor. Esto sería para el barquisimetano, incluso para el venezolano, un pepito. Miren esta hermosura, viene envuelto acá. Ya se los voy a sacar y se los voy a describir. Está calientico y esto es una belleza de pan. Vamos a morderlo acá. Buen pan, buena carne, básico en salsa, pero están muy, esa es la que les queda bien. Es como una carne de hamburguesa.
tiene además como repollo. Esto tiene repollo, ¿verdad? Esto es repollo, sí. Repollo, cebolla, tomate. Está delicioso, está súper balanceado. Y le recomiendo, ¿dónde estabas, Chimi? Que yo no te conocía. ¿Dónde estabas? De verdad que esto empieza a ser mi sándwich preferido desde este momento. Perdón, Pepito, pero llegó el chino. Como buen larense, yo tenía que probar el chivo. Este es dominicano, pero véanle la pinta que tiene, con arrocito blanco y con tajadas. Esto es un manjar de dioses. Bueno, es que la comida aquí, y además que tiene muy bien puesto el nombre, porque si algo tiene la comida de aquí, es aroma. Vamos a probarlo. Cuando uno quiere hacerle una prueba al chivo, lo primero que uno tiene que hacer es probar la suavidad. ¿Por qué? Porque el chivo es una carne bastante dura. Se deshace en la boca literalmente. Está súper rico, súper bien sazonado. Y déjame decirte que sabe bastante al chivo coreano, al chivo larense, al chivo venezolano. Tiene un toque de picante. Y la salsa, generalmente, tú tienes que acompañarla con el arrocito blanco. Esa es la manera correcta, o por lo menos la que yo utilizo, de comerse el chivo. Delicioso. 100% recomendado este restaurante que se llama Aroma, que está aquí en Orlando, que es dominicano fusión y que además es una belleza, una hermosura de gente la que te atiende. Hay muchos venezolanos atendiendo y vamos para los postres. Tenemos el pudín de pan. Nuestro delicioso majarete, flancocho, bizcocho de chocolate con flan de vainilla, tenemos los tres leches de canela, tres leches regular. ¿Hay recetas heredadas aquí? ¿Hay recetas de tus padres, de tus abuelos? Pues le cuento que sí. Si vienen, pues, algunas ideas, no tanto las recetas completas, pero sí complementadas, con mira, yo le pongo esto, yo le pongo lo otro, mira, pues así adquirimos un sabor único. El mismo majarete, el mismo pollo fue creado con muchos sazones así similares a lo que hacían, pues mi mamá y eso. Sí, sí, hay sabores aquí implementados por el pasado. Vamos primero a probar, si la cámara se viene para acá, majarete dominicano. Vamos primero a ver el movimiento de este majarete acá. Tiene canelita por arriba, es de maíz. Miren lo cremoso que es. Miren. Esto recuerdo que se hacía en Venezuela. También con maicena. Es exactamente como lo recuerdo. Es bastante dulcito. No sé, le siento como un pequeño sabor a coco. Voy a preguntar si esto lleva coco, no lo sé. Y lo que te puedo decir es que está muy cremoso, está muy sabroso, muy sutil. Es un buen postre para terminar una muy buena comida. Estamos ubicados en la 13802 Lancaster Boulevard. Esto es en la plaza de Meadow Woods de Publix, en Orlando, muy, muy cerquita de los parques, a 20 minutos y 15 minutos del aeropuerto. So, viene bastante personas cuando llegan acá, que lo ponen y pues lo mandan a Aroma porque estamos bien, bien, bien cercanos. Ahora vamos a probar el flan. El flan es simplemente el quesillo de nosotros. Quiero que vean, vamos a quitarle esto aquí, quiero que vean el caramelo, cómo se le ve, está como volteado. Usted lo trae acá con caramelo. Está muy rico. Algo que me gusta de los postres de aquí es que están sumamente balanceados, no están empalagosos.
está bien rico. Vale la pena probarlo y después de una buena comida, un buen postre. Como tercer postre vamos a probar el tres leches. Primero vean la presentación, una presentación hermosa con una cereza y esta va a ser la guinda del pastel en este canal del día de hoy en este restaurante tan hermoso que se llama Aroma. Miren lo humedecido que está el bizcocho, como debe ser. Qué balanceado está este postre, qué rico está. Está bastante húmedo como debe ser un tres leches. Vale la pena que vengan a este restaurante y se den una pasada y creo que van a tener que venir varias veces porque hay muchísima comida que probar, muchísimas cosas que degustar y vengan a este restaurante que se llama Aroma aquí en Orlando. Gracias por acompañarme en un video más. Si llegaron hasta aquí, por favor, suscríbanse, compartan el video y denle me gusta. Esto es Arturo Gulpes TV y aquí siempre habrá una aventura gastronómica.